están? Yo ya sabes que siempre te recibo con una sonrisa, porque al que encontraste los amigos, siempre se sonríe, nunca estás triste, pones tu mejor cara. Así es que yo te doy la bienvenida aquí en la casa de Rosina, para que aprendas algo nuevo, algo novedoso, algo elegante, algo que te guste siempre. Pero antes quiero saludar a toda la gente que me escribe, que me comenta, que me platica, que me manda fotos. En verdad, algunas me dicen maestra. Yo creo que para una maestra no hay mejor regalo que el que sepas que tus alumnas están aprendiendo lo que tú les estás transmitiendo. Y si es para ellas o para su familia, pues mucho mejor. Claro que sí. Ahora quiero hablar acerca, unos segunditos, acerca del compromiso a la vida. El compromiso a la vida, y en la vida es lo mismo. Siempre te debes de sentir comprometida con tu familia, contigo mismo o contigo misma. Porque también tengo señores en la casa de Rosina, para que te sientas plenamente feliz, te sientas llena de esa energía, de ese amor, de ese entusiasmo, de ese esperar lo mejor de todo. Así es que con ese pensamiento, vámonos ahora a hacer, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a hacer un saco muy moderno para leggings. Ya saben, Rosina es sin moldes. Pero tenemos nuestros moldes, que es nuestra misma ropa, y que te va a quedar precioso. Para que lo puedas lucir con unos leggings negros, blancos, del color que quieras. Te cubra, te veas elegante y sea así de fácil. Así es que nos vamos a los materiales. Para realizar este saco, para leggings, para mallas, para mayones, necesitamos 2 metros de casimir. De un casimir que sea bonito, que te combine. Y yo en este caso voy a ocupar un casimir como rayadito, para que también no se vea tan serio y tiene rayitas un poquito blancas, para que la puedas combinar con lo que quieras. Una blusa o playera que te quede muy bien, aunque vamos a adaptar medidas si la necesitamos. Tus tijeras, tus alfileres, tu greda, una cinta de medir y tu regla. Porque vamos a hacer trazos largos y la vamos a necesitar. Y obviamente también tu máquina de coser. Y nos vamos a la realización. Nuestros 2 metros los voy a poner a la mitad. Fíjate bien, la tela que vaya a la mitad. Y nuevamente a la mitad, o sea, te va a quedar en 4. ¿Por qué en 4? Porque le vamos a hacer una manga un poquito 3/4 y un poquito floja. Y le vamos a hacer un corte no tan entallado, que te quede flojito, de esos modernos que se están usando. Así es que nos vamos a acomodar la tela. Aquí ya puse la playera a la mitad. Fíjate, acuérdate, es la mitad de la tela y luego la mitad nuevamente. Tú puedes darle un poquitito más largo. Yo en este caso va hasta todo lo que dé el metro, pero va a quedar precioso. ¿Y cómo vamos a acomodar esta playera?
en el vértice, acuérdate que tú ya sabes cuál es el vértice. Es lo que queda del doblez. Es más, le vamos a poner unos alfileres para que no se te vaya a mover. Aquí en la esquinita, que es el vértice, ahí vamos a acomodar el cuello de la playera. La alisamos muy bien. Esta es una playera, más bien un saco que te debe de quedar flojito. No muy de manga larga, porque para que te sirva, para que te pongas un suéter abajo. Como va a ser flojita, te va a lucir mucho con lo que pongas, te pongas abajo. Lo acomodamos aquí. Y ahora sí, con nuestra cinta, primero vamos a marcar lo que es el cuello. El cuello lo vamos a marcar tal cual o como está la playera. Voy a quitar los alfileres para que lo veas muy bien. Lo detienes con tu mano y aquí marcamos el cuello. ¿Ya viste? Aquí está la curva de cuello. Lo podemos hacer un poquitito más amplio, dependiendo del gusto tuyo. Ya que tenemos marcado eso y no se nos va a mover nuestra playera, vamos a sacar de aquí mismo, vamos a sacar la manga. ¿Cuánto le vamos a dar? Únicamente nos vamos a guiar por la línea del hombro, dejando un centímetro, y de ahí nos seguimos hasta donde queramos que quede nuestra manga de ancho. Aquí ya le di lo largo de lo que quiero yo mi saco, y le vamos a dar la vuelta para llegar a la sisa. Pero fíjate muy bien, en la sisa no la vamos a poner derecha. Le vamos a hacer una pequeña curva. ¿Ya la viste? Aquí está marcada perfectamente. Y como lo vamos a hacer todo derecho hasta donde termine la tela, de ahí le vamos a dar en donde está la curva de la sisa, ayudándonos con nuestra regla sin que quede muy holanudo, sin que quede muy abierto de abajo. Le vamos a... Porque aquí, marcándolo, nos va a dar nuestra línea de corte y aparte, línea de costura. Aquí está, y lo llevamos hasta el final de la tela. Y le puedes poner la tela un poquitito más largo si a ti te apetece que sea más largo tu vestido. Acuérdate que lo estoy haciendo talla mediana y le estoy dando bastante aquí para que no te quede pegado para la costura y que te quede flojito el saco. Aquí ya tenemos marcada lo que va a ser nuestro saco. Ahora lo único que nos queda es cortarlo y hacer el escote del cuello, porque acuérdate que una parte es delantera y otra en la espalda. Aquí ya tenemos recortado lo que es el cuerpo del saco. Te voy a enseñar ¿cómo vamos a cortar el cuello de la parte de enfrente? Únicamente vas a abrir tu molde, porque acuérdate, en la espalda no va tan escotado. Únicamente
vamos a bajarle unos... Aquí está. Vamos a bajarle 5 centímetros del cuello hacia abajo para que te entre tu cabeza, porque este saco lleva 10 y te voy a enseñar cómo se saca el 10. Y marcamos los 5 centímetros y lo unimos con el corte del hombro y ahí cortamos. Aquí, con lo que te quedó del corte de tu saco, vamos a sacar el 10. Vas a ver qué cosa tan bellísima de saco para mayones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Acuérdate que el 10 tiene que ir en diagonal para que se voltee bonito a la hora que lo estamos cortando. Marqué una línea a todo lo largo y luego otra a los 5 centímetros y una más. Yo marqué 4, pero igual a lo mejor es menos tela, pero mira, en costura es mejor que te sobre y no que te falte. Así es que lo vamos a recortar, lo vamos a cortar y nos vamos a ayudar de nuestra plancha. Aquí ya le puse unos alfileres para que quede igual el delantero con la espalda, porque eso nos va a ayudar a coserlo de un lado y del otro. Y ya están los 10 que habíamos cortado de 5 centímetros y nos van a quedar como adornos del cuello y de la manga. Y ahora sí, nos vamos a la máquina. Aquí ya pasé con línea recta los lados donde está el hombro hasta donde termina la manga. Y aparte le hice un zigzag para que no se deshilache o se le salgan las hebritas. Y además ya puse el 10, por eso lo marqué con la plancha a la mitad y lo vamos a pasar en la máquina para voltearlo. Aquí ya pasé la costura recta y ya le quité los alfileres que me ayudaron a pasarlo a la máquina. Aquí hay un truquito, fíjate. Rosina le va a dar, sin cortar, la costura a todo alrededor del cuello. Le va a hacer unos piquetitos, unas cortaditas. ¿Para qué es esto? Para que realmente no se te haga chueco, no se tuerza lo que es, lo que nosotros le llamamos en costura, lo que es el cuello. Así da perfectamente, da la vuelta y ahora sí nos vamos a la máquina. Aquí también hay un truquito para que tenga la mano esa flexibilidad, y más que la mano, la manga. En donde se hace la sisa, le vamos a dar otro piquetito, o sea, una cortadita, y todo lo pasamos a zigzag. Y ahorita Rosina te va a enseñar qué hermoso quedó. ¿Ya viste qué hermoso saco para leggings o para lo que tú quieras? Y puedes ponerte tu blusa abajo, queda la manguita muy ancha, muy rica, muy para vestir. Yo le puse este adorno de flores, pero igual tú te puedes poner un hermoso collar. Y si no, aquí ve, en la casa de Rosina está el tutorial para hacer estas flores. Le dejé un poco abierto de un lado, porque así es como se están usando. Este es un saco muy moderno. Acuérdate, suscríbete a mi canal. Aquí vas a encontrar estas cosas bellísimas y muy fáciles de hacer. El 10 que te adorne el cuello y también la terminación del saco. Acuérdate, suscríbete y revisa todos los videos que tengo, porque te vas a quedar enamorada de ellos. ¿Y sabes qué?
Nos vemos en la próxima.